Curiosa relación entre Vegeta y Gohan. Análisis y opinión del templo Ateneo. Vamos a verlo, pero antes, recordá que el, el comentario con más likes recomendando un video va a ser el próximo que reaccionemos en el próximo directo. Al principio Piccolo y Goku eran enemigos, pero la llegada de Raditz los obligó a hacer equipo para enfrentarlo. En su combate, el pequeño Gohan manifiesta un gran poder capaz de herir al Saiyajin. Por lo que el Nameku decide tenerlo bajo su tutela y entrenarlo para la próxima. ¿Cómo se llama la curiosa relación entre Vegeta y Gohan. Yo me acuerdo que siempre dije que quería hacer un video sobre la relación de Vegeta y Piccolo, que nunca realicé. Siempre lo tuve acá, en la cabeza. Porque era un video largo y mucha paja. Yo ya lo tenía pensado, pero vivir el guión, o sea, tenía pensada la idea. Bueno, se quedarán con las ganas. Para la batalla. Poco a poco, ambos desarrollan un vínculo afectivo, al grado de que... Muchos fans ven a Picoro como un segundo padre para Gohan, pero ¿sabías que él no fue el único villano que con el tiempo desarrolló sentimientos hacia el hijo de Goku? Vegeta también lo estima mucho, siendo en la saga de Buu donde este sentir parece más evidente. Aunque eso sí, al tratarse de un Saiyajin puro criado con las estructuras de su planeta, él mismo se manifiesta de modo distinto a lo que estamos acostumbrados. La mayoría de los Saiyajins, y hago esta aclaración porque existen excepciones como Bardock, Guinea y el mismo Goku, no muestran aprecio por los suyos preocupándose por su bienestar. Hasta pueden lastimarlos. Pero eso no significa que no exista aprecio y no puedan ocuparse de ellos cuando es necesario. Después de todo, es una especie muy parecida a la humana, siendo ambos seres racionales y emocionales. Sin embargo, en términos generales, la base del aprecio de un Saiyajin a otro depende del poder de pelea. Vegeta, por ejemplo, le dijo a Trunks del futuro que ni su hijo ni la madre de este le importaban, pero al poco tiempo, cuando el susodicho se transformó en Super Saiyajin para seguirle el paso, no pudo evitar sentirse orgulloso por él, porque en el fondo sí lo quiere, sí le importa, y por eso se enfurece cuando Cell lo mata. En cuanto a Gohan, a pesar de ser un híbrido entre Sapiens y Saiyajin, en él corre la sangre de su raza. Para Vegeta, que abraza su identidad con orgullo, eso es muy importante. De hecho, cuando él y Nappa se enteran de su existencia y del enorme potencial que tiene, inmediatamente piensan en la posibilidad de restablecer su estirpe al vincularse con las terrestres. Incluso destacan la posibilidad de que entre ellos surja el Super Saiyajin, que en ese momento no sabíamos lo que significaba para el príncipe. Este niño obtiene ese poder cuando pierde la razón y se enfurece. Entonces él tiene más posibilidades de ser un Super Saiyajin. Sí, eso debe ser. Por eso Gohan es importante. Uh, qué bueno que estaba la saga de cruce. boludo. Cuando uno no sabía qué mierda era el Super Saiyajin, hubiese sido un momento épico, boludo. Claro, pues yo cuando ya nací ya existía el Super Saiyajin 3, incluso, boludo. Pero imagínate la gente que lo veía en su momento y no sabía que era el Super Saiyajin. El Super Saiyajin, viendo esa saga. Uf, hubiese sido cine, boludo. Qué lástima que no lo pude vivir. Es el vestigio de una poderosa raza guerrera, y en la saga de Freezer no puede ocultar sus sentimientos al respecto, lo que sorprende al pequeño. Pero como es Vegeta, lo tiene que disimular. Pero además de tener un gran potencial oculto, se trata del hijo de su rival, quien murió en la batalla contra Cell y lo dejó sin propósito alguno, ya que Vegeta vivía para superar a Goku, y sin él había perdido su propósito. Tanto el padre como el hijo me han humillado, esto es degradante. ¡El se murió peleando! ¡Jamás volveré a pelear! Momentos en los que Vegeta demuestra ser de los mejores personajes de la franquicia. Por eso esperaba, con la carita empapada, que llegaras con rosas, con mil rosas para mí. Y aunque dijo que nunca más volvería a pelear, en la saga de Buu vemos que continuó entrenando, posiblemente porque Gohan le comentó que su padre entrenaría en el otro mundo, dándole la esperanza de que algún día podría enfrentarlo una vez más, por lo que no debía quedarse atrás. Pero además de eso, hay que sumar que, por lo que se vio, el hijo de Goku frecuentaba la casa de Bulma, así que Vegeta lo veía seguido. De esta manera, siendo consciente de su potencial, no podía soportar su deterioro físico. Y aquí se ve su primera muestra de interés en el muchacho. Más adelante, durante la competencia de las artes marciales, cuando se transforma en Super Saiyajin 2 ante Kibito, no es Goku sino Vegeta quien expresa con disgusto que su poder se ha reducido con respecto a lo visto en la batalla contra Cell, algo que volvería a hacer más adelante, previo a la batalla con Dabura, cuando reconoce su potencial pero lamenta que debido a la paz no haya entrenado ni una sola vez. Así. Eso es verdad, Vegeta siempre reconoció a Gohan, ojo. Siempre lo reconoció. O sea, después de la saga de, de, de Namek, Vegeta siempre reconoció a Gohan como alguien interesante. Como alguien interesante, simplemente eso. Hay una escena, creo que es exclusiva del anime. Tendría que buscarla en el manga. Creo que es exclusiva del anime, pero pues tendría sentido. Porque si es canon, rompe un poco todo lo que está diciendo el Templo Ateneo acá, que es la escena en la que. Cuando vuelven del planeta Namek, ¿no? Gohan y Vegeta tienen una pelea y Vegeta está a punto de matar a Gohan y no lo mata porque Piccolo se le mete en el medio y le dice, ni se te ocurra, Pequeta. Momentazo. Pero, ¿cómo se llama? Eh, no estoy seguro si es Caron. Es relleno, ¿no? Ok, estaba seguro de que era relleno, pero ok, ok, okay, okay listo, relleno, Goya. Pero es un momentazo. Ti, sí, durante la pelea, no <laughs> puede soportar su deshonrosa debilidad. Es una vergüenza, tiene los mismos poderes que cuando era un chiquillo malcriado. ¡Ay! ¡No podemos hacer nada al respecto! ¡Este niño no se puso a entrenar ni siquiera un día! ¡Oh, oh, ¡Me desespera! ¿Cómo es posible que sea incapaz de vencer a alguien cuyo poder se asemeja al del enemigo que había derrotado en el pasado? No es digno del hijo de Kakaroto. Pero la gota que derramó el vaso fue que Dabura se haya marchado. Aquí vemos el contraste entre él y Goku. El príncipe enfurece como si se tratara de su propio hijo. Se muestra indignado por el desempeño de Gohan, ya que su poder potencial supera al de todos allí y no lo aprovecha. Goku, sin embargo, se muestra más condescendiente y le dice que no sea tan estricto, que Gohan hizo lo que pudo y eso es suficiente. Típica actitud de padre humano, porque a Goku también le importa el poder de su hijo, pero respeta su naturaleza. Entiende que no le gusta pelear y no quiere ni necesita que sea un guerrero. En ese ¿Entiende que no le gusta pelear? <laughs> Hace siete años Pícoro le dio el sermón de su vida para entenderlo. No es como Vegeta, Piccolo y algunos fanboys, quienes siempre critican a Gohan por hacer lo que él quiere y no lo que a ellos les gustaría. Pero tendría sentido esta conducta si no le importara? No. Sería como molestarse porque el hijo de un completo extraño, o cuando menos de un conocido irrelevante, no estudiara ni trabajara por vivir de joda cada día, por ejemplo. Le molestaría si fuera su hijo o alguien cercano, importante, no un cualquiera. Para muestra tenemos a Trunks del futuro, quien al regresar en Super y notar que su padre y Goku tenían el poder necesario para vencer a Black, involuntariamente se relajó ante la idea de que ya no debía preocuparse por entrenar, pues ellos resolverían el conflicto y salvarían su mundo, a lo que Vegeta, consciente de ello, lo hace recapacitar al estilo latinoamericano. No importa que ellos puedan derrotar al enemigo. Él no puede descuidar su entrenamiento porque es el único capaz de defender su mundo y no se puede permitir perder ante nadie. Esa es la verdadera esencia Saiyajin. Y nuevamente se ve el. Vegeta siendo un puto contraste entre la crianza terrestre, esta vez a través de Bulma, y la Saiyajin, la cual Goku es capaz de entender. En definitiva, volviendo a Z, al vivir por tantos años una vida tranquila en la tierra junto a su familia y amigos, el corazón de Vegeta se ablandó. Poco a poco fue ganando aprecio por los otros, pero lamentablemente el regreso de Goku fue el detonante por el que sus naturalezas Saiyajin y Humana entraron en conflicto. Sin embargo, luego de luchar nuevamente contra Kakaroto y percatarse de que su deseo egoísta puso a su mundo y a sus seres queridos en peligro, lucha por ellos al punto de sacrificarse. De hecho, al llegar al campo de batalla, creyendo que Gohan había sido asesinado por Buu, enfurece y arremete contra el enemigo, evidenciando de esta manera esa naturaleza sensible que oculta detrás de su característico orgullo guerrero Saiyajin, evidenciando sus verdaderos sentimientos hacia Gohan, Goku y su familia. Y nada más, mis fieles, esto sería todo por el momento. Si les gustó, no se vayan... Es una relación rara la que tiene Gohan, Vegeta con Gohan. Porque este pseudo-afecto que tiene Vegeta hacia Gohan lo veo más del lado de... Ok, este pana es alguien de mi raza. Alguien yo tengo que... Y yo como príncipe tengo esa pseudo-responsabilidad de hacer que mi raza casi extinta siga existiendo, prosiguiendo de alguna manera y como le tienes el respeto de salir con tanto potencial y ser el hijo de su rival es como que le tiene ese pseudo cariño medio extraño porque si vos te das cuenta con Goten no tiene ese mismo cariño igual quizás porque es por muy niño es muy niño y Vegeta el Vegeta justo el Vegeta actual es Vegeta muy maduro para poder tener ese tipo de relación seguramente así que no sé, es mío eh. puede, ser, puede ser, puede ser, puede ser, todo puede ser, todo puede ser